Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque ya ha salido la convocatoria y aquí se puede ver a Luquita Modric y a Luquitas Vázquez rumbo a Estados Unidos. Aquí también se puede ver Dani Ceballos, no se fue al final, madre mía. Endrick, qué felicidad. Y Fran García. Pero bueno, vamos con la convocatoria y vamos, video. Madrid retumba, somos fuerte. Soy madridista hasta la muerte, mi suerte. Cross, Brian, Vinicius, Esperanza. Champions League, la gloria avanza. Vale, gente, vamos con la última hora del mejor club que ha parido la tierra. El Real Madrid Club de Fútbol, con los mejores del mundo. Vamos con la última hora, ya salió la convocatoria. Vamos a leerla instantáneamente. La convocatoria es la siguiente: en portería, Thibaut Courtois, Lunin y Fran González. Defensores, Eder Militão, que esperemos de que esté de vuelta a su máximo nivel, porque en el tramo final del Real Madrid temporada, Militão no estuvo bien. En la Copa América se le dio una mejoría a Militão, pero ya veremos cómo va a estar en la pretemporada y Ancelotti va a tener que observarlo mucho. Lucas Vázquez, Vallejo. Vallejo es la novedad porque el diario Marca subió una información errónea diciendo de que Vallejo estaba lesionado y el mismo Vallejo desmintió a Marca, como siempre haciendo el ridículo Marca. Aquí Fran García también, Antonio Rüdiger, el loco de vuelta, Jacobo Ramón, novedad, Lorenzo, novedad, Obrador, novedad, Asensio, novedad y Joan Martínez para la defensa. Cuidado este chico, cuidado Joan Martínez, porque tiene la misión de su vida, la misión de su vida, sorprender a Ancelotti y sorprender al cuerpo técnico, a ver si le dan oportunidades a Martínez, a Joan. A ver, en el medio campo, Luquita Modric, el capitán del Real Madrid. Arda Güler, ardita de mi vida, la vas a romper y vas a demostrar que eres la joya máxima del fútbol. Dani Ceballos, que no se fue al final, una pena. Nico Paz, me encanta que esté convocado porque yo quiero ver a Nico Paz mucho más y que tenga minutos con Güler. Nico Paz me ha dejado con la espinita de querer verle en más partidos con el primer equipo. Pero bueno, Mario Martín, Jeremy el puertorriqueño o Jeremy de León, como muchos saben, que ha sido el amuleto de la Champions, sin dudas. Palacios también, y la delantera es otro nivel, pero falta Mbappé, ¿no? Delanteros, Vini Jr., Rodrigo, Endrick, Brahim deslumbra con su destreza. Aquí está también La Taza y Álvaro Rodríguez. Que Álvaro Rodríguez no, pues, ha vuelto a aparecer nunca más. Después de en la temporada antes pasada, metió un par de golitos por ahí el uruguayo y nos llamó mucho la atención, no apareció nunca más. Los que tienen este simbolito aquí, el asterisco, quiere decir de que se van a incorporar los próximos días. O sea, Vini Junior, Rodrigo, se incorporarán los próximos días. Fran González también, Militão también, Jacobo Ramón. O sea, lo que es lo más importante, pues, Vini Junior y Rodrigo se van a incorporar en los próximos días, ¿vale? Así que vamos a estar pendientes a eso. Esta es la convocatoria, así que si quieren, peguen una captura pantalla o vayan a la página del Real Madrid y pues allá prácticamente ven la convocatoria una vez más si quieren. Aquí se puede ver a Luquita Modric con Lucas Vázquez, siempre sonrientes, siempre compañerismo y todo. Son los capitanes, ¿no? El Madrid, porque ya no está Nacho. Entonces queda Luquita Modric, queda Lucas Vázquez, queda Carvajal como el capitán en realidad. Porque yo creo que Luka Modric va a estar en el banquillo esta temporada más de lo normal, a menos de que la rompa. Porque es que los cracks como Luka Modric, ustedes saben cómo funciona esto. De pronto despunte y al final Luka Modric se gana la titularidad, pero es muy difícil ante jugadores como Camavinga, Tchouaméni o Fede Valverde, que tienen un despliegue físico impresionante. Ya veremos. Y aquí se puede ver a Ceballos, que me sobra, el que me sobra en la plantilla es este. Y Endrick, que me encanta, y Fran García. Vamos a ver cómo les va. Aquí también se puede ver a Tiburcio, el mejor portero del mundo, pero sin dudas, el número uno del mundo, después de su larga lesión, que pues a todos nos dejó jodidos. Por fin regresa, ¿no? Y bueno, aquí pone Fabrizio Romano, el Real Madrid y Ferland Mendy han llegado a un acuerdo de renovación por 3 años con opción a 4. Los términos principales ya están acordados.
Solo quedan algunos pequeños detalles. Me encanta de que renueven a Mendy. Ustedes saben de que Mendy, pues, ¿qué quieren que les diga? El mejor lateral defensivo del mundo. Nadie es mejor que él defendiendo. En serio. Y bueno, me preocupa es que lo hayan renovado casi 4 años. Mucho, ¿no? Tenía que ser 2 años y después lo renovaban si sí, algo. Pero bueno, es que Mendy se lo ha ganado. Se lo ha ganado totalmente. Garantía total en la defensa. Muchos partidos invicto. Y Dani Carvajal también. Pues el Real Madrid está en conversaciones para renovar a Dani Carvajal, que Carvajal quiere quedarse y el club quiere ampliar su contrato. ¿Y cómo no se va a quedar Carvajal si Carvajal es una leyenda absoluta del Real Madrid y es campeón de Europa en el Real Madrid y con la selección española? O sea, si no se renueva Carvajal, ¿qué quieren que les diga? Él es el capitán. O sea, el capitán mientras no esté Modric es Carvajal. Así que vamos a ver. Y bueno, aquí también está Eduardo Camavinga. Camavinga que está en Los Ángeles viendo NBA, que eso le gusta mucho a Vinicius y a Camavinga, ¿no? Van a la NBA, ven los partidos, ven a los Lakers, ven todo eso. Y pues están pendientes a eso, están disfrutando las vacaciones. Camavinga, que tengo entendido y he visto, también se ha filtrado, han dicho por ahí, Camavinga no tiene ninguna intención de estar en el banquillo esta temporada. Camavinga quiere jugar todos los partidos titular. Así que vamos a ver a Camavinga, porque tiene un estado físico también impresionante en la actualidad. Y lo hemos visto en las vacaciones, que está machacándose. O sea, está de vacaciones, pero se machaca todos los días. Entonces vamos a ver. Está Endriki, pues promocionando la camiseta. Aquí compré la camiseta de Endrick también. Y aquí también se puede ver a Endrick en su primer día entrenando. La verdad, estado físico, no parece que tuviese 18 años. Parece que tuviera 25 y que llevara en el Madrid 4 años. Imagínense a este chico con Pintus cómo se va a poner. Madre mía, el general lo va a poner como un roble. Va a ser una barbaridad esto. Es que ustedes no se imaginan lo que se viene. Lo que se viene es tremendo. Pero tampoco hay que confiarnos. Por ahí me estaban comentando unas personas que deje de ser tan confianzudo, de que deje de ser tan egocéntrico, de que me baje de la nube y tal. Pero yo les digo algo. ¿Quién cojones se va a bajar de la nube cuando tu equipo gana 2 Champions en 3 años? ¿Qué quieres que te diga? O sea, el Real Madrid está haciendo las cosas bien. El Madrid lo hace todo por lo legal. El Real Madrid es el club grandeza pura. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo tengo mucha confianza con este equipo. Es como cuando el City nos iba ganando y yo sabía de que íbamos a remontarles porque somos el Real Madrid. Ahora, si perdemos muchos títulos esta temporada, la autocrítica va a llegar. No se preocupen, voy a tirarle todo lo posible, tratar de no dañar al equipo, hacer críticas constructivas y no destructivas, es lo ideal. Pero por ahora hay que celebrar, yo no voy a llorar, ¿sí? Porque es que el Madrid está en un muy buen momento. Y Florentino Pérez siempre está ahí. Un saludo, madridista, hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al vídeo. Brain deslumbra con su destreza, cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.